Bueno, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Estamos ya a día 12 de diciembre. 12 de diciembre, estaban aquí ya mismo los polvorones y los turrones. Y estaba aquí aburrido en casa y vamos, bueno, pues digo, vamos a hacer otro vídeo de estos que la gente, mis niños los está esperando. Y por si alguien quiere ponerse a enrear en estas vacaciones o en estas fiestas, pues que puedan enrear un poquillo más. En el anterior vídeo estuvimos viendo cómo preparar el display para que nos muestre los valores que queramos que nos muestre con respecto al Microsoft Flight Simulator. Ya sabéis que os recuerdo que utilizamos el Microsoft Flight Simulator de la versión 2020 y para conectar lo que es el módulo Arduino con el simulador de vuelo, utilizamos el programa MobiFlight. ¿Por qué utilizamos el MobiFlight? Porque es muy sencillo, no nos tenemos que poner a programar en Arduino. Es un programa que está dedicado exclusivamente para este tipo de módulos, este tipo de simulador de vuelo y este tipo de componente, con lo cual nos hace la vida mucho más fácil y nos va a facilitar muchísimo el trabajo. No voy a andar mucho rollo. Recordamos que ya conectamos en el último capítulo el display para que nos muestre valores, ¿eh? Concretamente estuvimos mostrando en los últimos 5 dígitos el valor de la altitud y en los primeros 3 dígitos el valor de la velocidad del piloto automático. Siempre estamos hablando del piloto automático. ¿Vale? Ahí veis que en una parte os muestro la parte izquierda y la parte derecha. Bueno, pues dicho esto, os comento. Vamos a ver en este capítulo cómo programar un encoder. Un encoder, no os equivoquéis, no es un potenciómetro, es un encoder. ¿Qué significa un encoder? Pues es un, a ver, es un mando giratorio, ¿vale? Funciona digitalmente y según el giro que hagamos, a derecha o izquierda, nos incrementará o nos disminuirá un valor determinado en nuestro simulador de vuelo. ¿Para qué se utilizan los encoders? Pues, por ejemplo, si queremos, como hemos estado hablando, si queremos modificar el valor de el valor que le asignamos en el piloto automático a la altitud, pues girando el encoder a izquierda o a derecha, según como queramos ponerlo, podemos ponerlo que haciendo hacia la derecha nos incremente ese valor. O que poniéndolo a la izquierda no lo disminuya. Si en vez de ser joder, lo diré. El valor de la altitud es el valor de la velocidad, ¿vale? Pues lo mismo. Si giro a izquierda, disminuye. Si pongo a la derecha, aumenta. Que puede ser al revés, ¿eh? Que si, yo lo puedo configurar para que si quiero cargar a la izquierda me aumente y a la derecha me disminuya. Aparte de eso, estos encoders tienen una función extra que es pulsándolo. Si yo pulso, ¿vale? ¿Escucháis? Eso es un interruptor, un pulsador. Bueno, un pulsador más que interruptor. Es un pulsador que lo podemos también configurar para otra cuestión. Es decir, yo concretamente en mi simulador, ¿para qué lo utilicé? Bueno, pues una vez que yo pongo un valor, vamos a hablar del valor de la altitud, ¿vale? Una vez que yo bloqueo y configuro un valor determinado para el piloto automático en la altitud, yo lo pulsaba, ¡pac!, y le decía al simulador que utilizase ese valor ya, es decir, lo bloqueaba y lo utilizase, ¿vale? Porque mientras que yo no lo pulse, a mí, tal y como yo tengo la configuración hecha, no me hacía absolutamente nada, tenía que girar y una vez que yo quisiera hacerlo efectivo, pulsaba y lo fijaba, ¿vale? Ya digo que podemos utilizarlo y podemos utilizar esta función del pulsador como nos dé la gana. En este caso, hemos hecho lo que os estoy comentando, podéis hacer lo que queráis. Yo pienso que lo más fácil es que vamos a probar directamente, perdón, vamos a configurar cómo va pinchado el encoder en la placa Arduino y una vez que lo tengamos ya sabéis que lo vamos a configurar en nuestro Flight Simulator, ¿vale? Os recuerdo rápidamente que si no os acordáis cómo configurar el MobiFlight, cómo instalarlo la primera vez, iros al primer capítulo de esta serie.
Y igualmente, cómo configuro el Arduino, primeramente, también se puede hacer el primer capítulo, ¿vale? No nos vamos a parar porque si no hacemos un vídeo, pues muy largo. Vamos entonces a instalar nuestro encoder. Hay varios encoders. Yo compré en un principio este encoder. Viene un poquito más feillo. ¿Veis? Tiene las tres patitas, vamos, bueno, aquí tres patitas en el lateral, que serían las tres patitas referentes al incremento, al decremento del valor. Y de este lado teníamos las dos patitas que mantenían la señal de nuestro pulsador, como si fuera un interruptor. También se puede utilizar este, ¿vale? Este, lo que pasa es que yo los tuve que cambiar porque parece ser que me dieron problemas. Con el tiempo, al girarlo, no me funcionaban bien y dejaban de mandarme señales a la placa Arduino. No sé por qué, porque tenían buena pinta y de hecho funcionan y suenan bien. ¿Veis? Suena clic, clic, clic. Pero no lo sé el motivo. Así que compré esto, que luego también os dejaré el enlace. Compré estos. ¿Qué ventaja tienen estos respecto a estos? Pues que vienen aquí ya soldados en una pequeña plaquita. Viene una serie de resistencias que entiendo yo que serán para estabilizar la señal que envía y evita que haya interferencia y demás. La adapta un poquito más a nuestra placa Arduino, porque creo que lo que es el componente en sí prácticamente es el mismo, prácticamente es el mismo. Pero bueno, viene un poquito terminado y tenemos aquí todas las patillas preparadas. Pues por ejemplo, en mi caso, podemos utilizar simplemente un conector hembra y ya no tenemos que andar enredando más, ¿vale? Bueno, vamos a lo hecho y a ver cómo funciona. Venga, lo primero que tenemos que hacer es identificar lo que aparece en nuestra plaquita. Como veis, vale, voy a poner al revés. Ahí. Perdona, que este es un machacón de mi dedo. Casi pierdo el dedo el otro día. Normal, no me estoy quieto, pero bueno, tiene que pasar alguna vez. Pero bueno, estoy bien y no os preocupéis. Aquí tenemos primera patilla el clock. Segunda patilla, el DT. Espérate, que ya no se ve aquí bien. Vale. DT. Bueno, no sé. De todas formas, esto ya luego lo vemos en el programa, que cada uno lo asigna un valor, ¿vale? Clock DT, SW, que es el switch, más, que sería el voltaje positivo, y GND, que sería el ground, la masa, ¿vale? ¿Cuáles son las patillas que nos vamos a utilizar para mandar los datos del encoder? Sí, del giro y el derecha e izquierda, pues el clock y el DT, ¿vale? El switch sería, el borne que envía la salida cuando pulsamos. El que envía la señal sería el switch, SW. El más sería el positivo y el ground el negativo. ¿Vale? Estas dos primeras hemos dicho que son el encoder, el switch que sería el interruptor o el pulsador, positivo y ground. Bueno, yo voy a utilizar este cable que ya lo tengo preparado. Como podéis ver, me falta un terminal que también lo tengo aquí preparado. ¿Dónde está? Vale. Un segundito porque creo que se me ha partido un cable. A ver. Bueno, aquí estoy otra vez. Me faltaba este terminal, ¿vale? Lo vamos a poner aquí pinchadito. Como es el ground en la masa, pues voy a aprovechar un cable azul que tenía por ahí. Entonces, bueno, tenemos aquí pinchado ya los cuatro hilos en los primeros cuatro terminales y el quinto hilo sería, que sería la masa, en el ground. Bueno, pues de momento lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo ahí. Ahí, que se vea bien. Entonces, vamos a ver cómo vamos a utilizar y pinchar cada cacharro. Vamos a abrir nuestro... A ver cómo pongo esto. Un segundito. Bueno, ¿por dónde íbamos? Sí. Tenemos ahora mismo, como podéis ver en pantalla, tenemos nuestro simulador de vuelo, en el que aparece que la altitud marcada por el piloto automático son 14.000 pies, y es lo que tenemos puesto aquí en nuestra primera parte del display. La segunda parte, la otra mitad del display, programamos, si no os acordáis, tenéis que iros al capítulo anterior, programamos que apareciera en estos tres dígitos la velocidad elegida para piloto automático. En este caso son 150 millas.
Así es como lo queramos, ¿vale? Entonces vamos a configurar nuestro encoder para modificar. Vamos a empezar, si queréis, por el valor del piloto automático, de la altitud, y luego podemos ver cómo se cambia el valor de la velocidad. Bueno, lo primero es empezar a conectar nuestros terminales. Venga, el CLK, como pone aquí, vamos a ver que se vea un poquito mejor, que no se ve. Vale, el CLK, primer cable, que es este, lo vamos a conectar en el pin siguiente de nuestro Arduino, que sería el 5. Venga, vamos allá, no te pongas tonto. El 5, ¿vale? 5, vale. El siguiente, que sería el DT, sería en el 6. Por ir por un orden, que tampoco pasa nada. Yo es que lo voy a poner así y ya está. El 6. El switch en el 7. Vamos a ver. Vale. Y ahora tenemos el voltaje positivo. Lo vamos a poner. Bueno, lo vamos a unir aquí. Vamos a sacar un común de aquí, porque si no ya no da más de sí. Vamos a quitar de aquí. Lo ponemos esto aquí. Y vamos a multiplicar la toma. Como acordáis, os comenté que la parte esta de la placa, estas zonas de aquí, lo que hacen es multiplicar una señal que nos dé. Se puede multiplicar en varias tomas, en 5 concretamente, ¿vale? Por si no tenemos bastante, como en este caso. Vale, ya está. Es decir, resumo. No se ve. Aquí, en esta parte, ¿vale? Aquí están el valor de VCC, que serían 5 voltios. Uno de ellos va al Arduino, que sería el verde, y sacamos uno para nuestro encoder nuevo y este que va a nuestro antiguo display, que ya configuramos. Bueno, pues ya está. Una vez que está configurado, nos vamos a ir ahora a al MobiFly, ¿vale? Abrimos el MobiFly. Lo voy a sobreponer aquí en la pantalla, en nuestra pantallita del juego. Si queréis, lo ponemos cerca aquí en un lateral para que se vea. Venga, vamos a poner un poquito aquí. Bueno, vamos a crear uno, ¿vale? ¿Qué es? ¿Una entrada o una salida? En nuestro caso es una entrada. Vamos a configurar un dispositivo para que ejerza una acción en nuestro simulador. Es una entrada de señal. Vamos a crear, vamos a activarla. Bueno, vamos a poner el nombre, vamos a poner encoder, o bueno, no, vamos a poner selector de altitud, ¿vale? Ese sería nuestro dispositivo. Antes que nada, bueno, vamos a crear ya, que se lo cree ya, bien, ya está creado. Vamos a crear ese dispositivo para nuestro módulo Arduino, para que lo reconozca. Nos tenemos que ir aquí, como hemos dicho, MobiFly Módules. En MobiFly Módules aparece nuestro Arduino MobiFly Mega, que es el nuestro, ¿vale? En el que solamente aparece, pues, el tema de la altitud. Voy a crear otro. Vamos a añadir dispositivo, Add Device. ¿Qué es lo que vamos a añadir? Vamos a añadir un encoder. ¿Vale? Lo veis aquí. ¿Veis que ha cambiado un poquito el formato del programa desde la última vez que lo grabamos? Es que han actualizado la versión, ¿vale? No es nada raro, simplemente que la han actualizado. Vamos a poner el encoder, y ahora nos dice, el valor para el giro a la izquierda. Pues vamos a poner, si queréis, el primero que pusimos, que era el número 5. 5, ya está puesto. El valor para giro a la derecha, que sería el valor de del DT, pues sería el 6, que ya está puesto, porque por defecto va poniendo por orden, ¿vale? Si queréis poner otro, podemos poner otro, pero bueno, vamos a dejarlo en el 6. El tipo, es un impulso por ciclo. Vamos a dejarlo como está, ¿vale? Lo suyo es no tocarlo. Y se va a llamar encoder 1,
porque es el que vamos a poner, pues si tenemos más encoder, poder diferenciarlo. Una vez que tenemos nuestro encoder ya preparado, como veréis, aquí estamos solamente configurando el movimiento izquierda-derecha del encoder, todavía no hemos configurado el botón. Salvamos. No, perdón, ya siempre se me ve igual. Upload config, es decir, subimos la configuración al Arduino. Vale. Ya lo tenemos. Vamos para atrás y ahora sí que en selector de altitud vamos a configurar nuestro selector. ¿El qué módulo va a ser? El módulo MobiFly, que es el que tenemos ahora mismo pinchado. ¿Qué dispositivo? El encoder. Solo tenemos un dispositivo de entrada, ¿vale? Pues entonces nos sale el que tenemos, el encoder. Bien, ahora, hacia la izquierda, ¿no veis? Hacia la izquierda o hacia la izquierda rápido, hacia la derecha o hacia la derecha rápido, tenemos que configurar qué quiere que es lo que hagamos. Bueno, en este caso vamos a ver, porque hacia la izquierda vamos a elegir, hemos dicho Microsoft Flight Simulator 2020. Vamos a poner aquí el parámetro de aquí, que será mucho más sencillo. Si no encontréis que queréis, vais buscando en otro tipo de parámetros. Y aquí sí que buscamos nuestro FlyBayWare, que es la compañía de nuestro avión, que es el que solemos utilizar. Vale, aquí no ponemos nada. Y además aquí piloto automático, autopilot. Nos va a salir muchas cosas. Y tenemos que buscar el tema de la altitud. Mira, el Alt FCU, Alt Push Pull Tog. Va a ser que no. FCU, ¿veis? Deck Heading, In Heading, creo que es este. ¿No veis? Para la izquierda, ¿qué tenemos que hacer? Que decrezca el valor, ¿vale? Vamos a que decrezca. Entonces lo dejamos así. Vamos a guardar, bueno, se guardaría. Vamos a copiarlo para que sea más rápido poner ahora el de la derecha. Copiamos y ahora me voy a On Right, o sea, hacia la derecha, lo pego y me va a salir ya directamente todo, salvo que aquí en vez de poner decremento, pongo incremento a 320 neo FCU, incremento heading, ¿vale? Aceptamos. Pues es hora de probarlo, a ver si esto funciona o no funciona. Vale, en principio vamos a ver por qué el módulo lo he pinchado y lo he quitado. Y es posible que dé algún problema. Vamos a desenchufar. Es que enredamos mucho y esto, la verdad, es que una vez configurado no hay que tocar nada, simplemente es utilizarlo. Y estamos tocando mucho. Vamos a arrancar de nuevo el programa. Si veis que en algún momento, cuando lo tengáis todo configurado, no funciona, desenchufáis todo, volvéis a arrancar el Microsoft, el MobiFly, que lo vuelve a reconocer todo y debería funcionar, ¿vale? En este caso sigue sin funcionar. Ah, bueno, hay que darle a run, vale. Ahora. Vale. Vamos a ver qué está pasando. Bueno, chicos, pues ya después de un buen rato aquí buscando un problema, pues he dado con el problema. El que la busca la encuentra. Y es que había hecho un cable para hacer la conexión. Pues no, tenía dos problemas. Uno, que un cable de los que utilicé, para que lo sepáis, era muy fino, ¿vale? Y la conexión de tensión, al menos la conexión de tensión de VCC de 5 voltios, necesita un cable mínimo de grosor. Esto es un cable típico de la faja, como lo solemos llamar, de los discos duros, que venían varios, multitud de hilos, podían venir, yo que sé, no sé si eran 50 hilos, 40. Este hilo no vale para llevar la tensión, ¿vale? Tiene que ser un cable
se llaman cables de electrónica, que son cables flexibles de varios hilos de cobre, pero un grosor aparente, ¿vale? Un grosor que, hombre, no tiene que ser, por supuesto, de un milímetro. Pero bueno, si los pedís en una tienda electrónica, un cable adecuado para circuitillos y demás. Incluso, mirad, yo el lo diré. Mi aparato, mi cockpit, lo he fabricado utilizando el cable que vienen en las mangueras, que vienen con 8 hilos para conectar los telefonillos, ¿vale? Pues los telefonillos vienen en una manguera, un cable, manguera quiere decir una funda así como esta, pero redonda, en el que dentro vienen 8 hilos, ¿vale? Pues con ese grosor me ha ido muy bien, de hecho está funcionando. Es decir, si no sabéis qué grosor puede tener, pues compráis unos metros de cable para montar telefonillos, se llama así, que vienen con 8 hilos y ese grosor es adecuado, ¿vale? Este cable que yo he utilizado aquí no vale para nada, porque me ha dado multitud de fallos. Como he ido a multiplicar la señal de VCC, pues me daba fallos y se separaba el display. Y luego otro fallo que he encontrado después de arreglar el primero es que había hecho un cable para conectar el tierra del encoder y lo había hecho mal. Entonces uno de los terminales estaba cortado y no funcionaba. Y yo estaba loco intentando que funcionara. Bueno chicos, pues he tenido que volver a grabar todo casi, salvo lo primero que hemos dicho, porque no estaba grabando, no estaba capturando la pantalla, ¿vale? Entonces pues hay que empezar. Pero bueno, nos hemos quedado comentando el error que hemos cometido con los cables, ¿vale? Vemos que nuestro display está funcionando con el valor que aparece en el simulador, ¿vale? El valor del speed, lo que pone el simulador, podemos cambiarlo aquí, veis que cambia, ¿vale? Entonces, vamos a comprobar lo que hemos hecho con el encoder. Vuelvo a repetir, por si no ha quedado antes registrado, que el encoder, después de aquí en MobiFly Modules, después de haber creado el encoder, ¿vale? Asignándole el 5 y el 6 como los pines de movimiento, lo hemos dado a actualizar la configuración, se ha actualizado, hemos creado una entrada, hemos puesto selector, lo hemos configurado como, bueno, hemos puesto aquí en nuestro módulo MobiFly, nuestro encoder, y aquí buscando en Microsoft Flight Simulator 2020, en nuestra compañía FlyBigWare, piloto automático y la función A320, bueno, NXFCU, Alt Deck para el giro a la izquierda, aquí en rápido no vamos a poner nada de momento, a la derecha el mismo pero Alt Inc de incremento y hacia la derecha rápido nada. Si damos a aceptar, ahora sí, después de ver todos los errores y todas las historias y resolver todo, vemos que si giro hacia la derecha, nuestro valor del display, ahora está en 49.000, vamos a ver que eso es mucho, 30, 28, 27, 24, 19, 17, 16, 15, 14, ¿veis? Es exactamente igual que nuestro simulador de vuelo, ¿veis? Decrece y crece, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿vale? Es muy sencillo. Solamente hemos tenido que configurar, pinchar bien los cables y luego configurarlo en el MobiFly, si es que no hay ninguna dificultad. Vamos a ver, por ejemplo, ahora que en vez de conectar, utilizar el encoder para mover la altitud, vamos a mover lo que sería el speed. Nos vamos de nuevo a nuestro MobiFly, en el selector, ¿vale? Hacia la izquierda, en vez de dejar como está puesto Alt Deck, bueno, vamos a resetear aquí para poder buscar todos los datos. Buscamos de nuevo la compañía FlyBigWare, sistema piloto automático, y ahora vamos a buscar speed, pero este no es pull, no, speed aquí, speed inc, speed deck, vale, hacia la izquierda speed deck, copiamos para no tener que buscar de nuevo todo. Y hacia la derecha, paste, speed in, ¿vale? Aceptamos, minimizamos, vamos a probar, ve ahí, hacia la derecha,
aumentaría el valor del speed, ¿vale? 124, 125, 126, igual que en otro simulador de vuelo, y al revés, el decremento. El decrecimiento, o disminución, como queréis llamarlo, ¿vale? Es sencillísimo. Una vez que lo tengamos conectado bien, lo podemos configurar como nos dé la gana. Como nos dé la gana. Podemos hacer, si queréis, un pequeño ensayo. Es una tontería, pero bueno, para que veáis cómo funciona. Si os habéis dado cuenta, aquí en nuestro MobiFly podemos configurar el selector, en este caso nuestro encoder, qué función quieren que hagamos hacia la izquierda y hacia la izquierda rápido. ¿Qué significa eso? Porque cuando nosotros movemos rápidamente el selector, podemos asignarle otra función. No es recomendable, vais a ver por qué, pero se puede hacer. Mira, si yo pongo aquí en hacia la izquierda rápido, voy a buscar aquí la función de Flight Simulator de nuevo, FlyAwayWare, vale, sistema piloto automático. Vamos a configurar en la izquierda rápido que nos mueva el valor de la altitud que tenía puesto antes, ¿vale? Lo voy a poner aquí, altitud, altitud deck, ¿vale? Copiamos. Y ahora, hacia la derecha, rápido, va a ser la altitud INC. Con lo cual, minimizamos aquí. Nos vamos a nuestro encoder. Si yo muevo hacia la izquierda, se mueve de uno en uno el valor de la velocidad. Y veis, tanto en el simulador como en nuestro display. Hacia la derecha, igual. ¿Qué pasa si le pego ahora una vuelta rápida? ¿Qué ha pasado? Que se han movido los dos. Tanto el de la velocidad como el de la altitud. Miráis. ¿Veis? Sube la altitud. Pero claro, por defecto, el primer giro que detecta, aunque sea rápido, pero el primero que detecta, que él lo considera lento, mueve también la velocidad. Con lo cual, en este caso, están moviendo los dos. Si muevo despacio, se mueve solo uno. Si muevo reprisa, se mueven los dos. No del todo, pero sí se mueven. ¿Veis? Poquito se mueven. Hombre, si lo hago muy deprisa, no. Si lo hago muy deprisa, la verdad es que no hace mucho caso. Tiene que ser una velocidad normalita. Lo que pasa es que yo quería que vieseis la diferencia entre moverlo despacio. ¿Vale? ¿Veis? 114, 113, 112. O moverlo deprisa. Pero en este caso no es recomendable poner dos funciones en el mismo encoder porque pasa esto. Porque no es capaz de detectar exactamente si lo estamos haciendo deprisa, despacio, y siempre mueve también el otro valor. Pero para que veáis que se puede hacer. Vamos a quitar entonces. Vamos a hacer otro experimento también, ya que estamos así rápidamente. Vamos a poner nuestro display a la izquierda el speed, como está, y a la parte de la derecha, que vamos a visualizar ahora, el rumbo. Rápidamente nos vamos a nuestro MobiFly, en output, en lo que tenemos puesto latitud, bueno, vamos aquí, aunque pongamos otro, latitud no vamos a hacer mucho caso. En altitud nos vamos a ir ahora, buscamos, reseteamos aquí, FlyAwayWare, autopilot, y ahora hay que buscar heading. Vamos a ver dónde está. Altitud, heading selected. Es decir, el rumbo seleccionado. ¿Vale? ¿Dónde nos lo va a visualizar? Con el display que tenemos ya marcado aquí, en la parte de la derecha, pero solamente en tres dígitos. ¿Veis? Y que nos rellene. Bueno, no voy a poner nada para que lo veáis. Tres dígitos primeros. ¿Vale? Tenemos el rumbo 008 en nuestro simulador. Tenemos 8 en nuestro display. ¿Vale? De momento no hemos tocado nada. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Porque si yo subo aquí, conforme subo aquí en el simulador, sí va subiendo el valor tanto en el display como en el simulador. Pero nos falta este 0 primero. ¿Veis? Y nuestro display no hay 0. Bueno, vamos a nuestro MobiFly, volvemos a citar. Y le damos que en la parte de display, aquí, en vez de que nos rellene con un espacio, nos rellene en la parte izquierda con un 0.
ya lo tenemos. 0,29, 0,29. ¿Veis? Si subo, 0,30, ta, 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 sube también aquí. Venga, vamos a jugar más todavía. Vamos ahora con vamos a modificar el encoder, que actualmente está modificando. Ahora que está modificando el speed, vamos a querer que modifique nuestro rumbo. Como veis, es que simplemente es configurar ya desde el programa, no hay que tocar ningún cable más. Me voy al selector y le digo, ¿qué vamos a modificar ahora? Bueno, en left, o sea, en rápido, tanto derecha como izquierda, lo vamos a poner en none. No vamos a utilizarlo, no me gusta utilizarlo. En none. A la izquierda, ¿qué vamos a hacer? Reseteamos aquí. A la izquierda, flybeware, piloto automático, y vamos a utilizar el heading, hemos dicho, ¿no? El rumbo. Vamos a ver dónde está. Deck heading, ink heading. Vale, hacia la izquierda, el disminución del rumbo. Copiamos para no tener que escribir. Me voy a la parte de, para el giro a derechas, pego y le digo que en vez de deck me ponga ink. ¿Vale? Acepto y minimizo. Si yo utilizo ahora mi encoder y giro a derecha, tanto en el simulador como en nuestro display, nos está subiendo el valor del rumbo. A la izquierda seguimos teniendo nuestro valor de la velocidad, que si yo lo muevo desde el simulador, veis que se sigue moviendo. Es independiente. Nuestro encoder configurado está moviendo este. Hacia la derecha o hacia la izquierda, igual que en el simulador, exactamente igual, mismo valor. ¿Veis? ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que vosotros configuréis vuestros encoders y vuestro display, podéis jugar con ellos como os dé la gana. Pinchando dos, tres displays como esto, ya podemos tener ahí como mínimo seis valores, porque si dividimos el encoder a la el display a la mitad, tenemos seis valores en tres. Si es cierto que para la altitud, pues queda muy justo poner aquí tres dígitos de lo que sea y los cinco dígitos aquí de altitud, con lo cual yo el de la altitud lo dejaría solo. Pues por ejemplo, como mi cockpit, ¿no? Uno para la altitud, otro, pues en este caso, para la velocidad y nuestro rumbo, y si queréis otro, pues para poner la velocidad vertical, y como tengo creo que he puesto yo también el incremento o el nivel de los flaps, por ejemplo, que también se puede hacer, como decirle a qué nivel o qué inclinación tienen los flaps, o qué porcentaje le hemos dado al motor a la inversa. Todo eso se puede utilizar si simplemente buscar la opción, ir probando y buscar la opción que nos vaya interesando. Y si funciona, pues fenomenal, ahí lo quedamos. Consejo, poner bien los cables y una vez que estén conectados los cables, no tocarlos, ¿vale? Estos son formas de poner cables un poco así, chapuceramente, para probar. Lo suyo es que los hagáis bien. Estos que van aquí colocaditos, pues bien puestos, bien anclados, bien fichados. Todo lo que podáis soldar por aquí se suelda, no lo pongáis así, yo lo tengo soldado. Pero esto es para probar, ¿vale? Pero que con encoders y con display ahora mismo podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Cómo configurar, por ejemplo, el botón? El botón, ¿cómo configuramos el botón? Pues nos vamos aquí, el botón. Hemos configurado, no sé si lo hemos llegado a poner o no, hemos añadido el botón desde aquí, añadir el dispositivo, botón, ¿vale? Añadido botón, pasa que ya lo tengo hecho, botón. ¿En qué pin? Pues en el 7, que es el siguiente que tengo libre, que sería el switch, el SW. Vale, pues ya está. ¿Ahora qué quiero que haga el botón? Vamos a decir que el botón, por ejemplo, active el antihielo del motor 1. Mira, lo tengo ya conectado, lo estuve probando antes. Venga, sí, pues ya está. ¿Veis? Flybeware, como hemos dicho antes, sistema antihielo. Y si buscamos, nos salen muchas cositas, pues uno de ellos es el antihielo Engine 1, o sea, motor 1, TOG. ¿Por qué pone TOG? Donde pone toggle son valores que se suelen asignar a pulsadores, no a interruptores, ¿vale? Un interruptor es esto. Un interruptor es esto, en el que podemos decirle que un valor hacia, por ejemplo, activado, en un interruptor es activado o desactivado, ¿no? Pues en desactivado tengo un valor lo que sea, como en este caso aquí en la pantalla pone, ¿veis? Man pitot head, o sea, calentamiento pitot, hot off on. Pero claro, eso tenemos que asignárselo a interruptores que mantienen ese valor
hasta que cambie el dispositivo de situación. Pues uno, un lado lo ponemos que sea off, otro lo ponemos que sea on. Pero si lo que queremos es un pulsador que cada vez que pulsemos nos cambie de un valor de on a off, puesto que él no sabe que está como está, él simplemente es un pulsador, manda una señal momentáneamente y ya está. Pues para que ese valor vaya cambiando cada vez que pulso, por ejemplo, pulso, se enciende, pulso, se apaga, pulso, se enciende, tiene que ser toggle, como aparece aquí. Entonces, si yo pongo antihielo engine one toggle y acepto, si yo me voy arriba ahora a los mandos de arriba, pues no voy a mover mucho la pantalla, pues si no me mareo yo. Aquí, no sé si lo veis, aquí. ¿Veis? Aquí, antihielo engine one. Si yo pulso en nuestro encoder, veis que se ha apagado. Si yo vuelvo a pulsar, y esto simplemente es un pulsador, se vuelve a encender. Apaga, se enciende. Si yo a mano cojo y lo desactivo, veis, lo voy a parar. ¿Vale? Da igual cómo esto estuviera, si la última vez le di para encender, porque si yo le vuelvo a dar aquí, ahora se vuelve a encender. Es decir, cambia de estado cada vez que pulso, por eso es toggle. Si no, tenemos que asignarle un valor u otro. Eso ya lo hablaremos cuando hagamos el interruptor. Pero esto es tan sencillo como que con esto, pinchando bien nuestros displays, pinchando bien nuestros encoders y configurando cada uno como queramos utilizarlo, como si quiero poner que uno de estos encienda las luces de aterrizaje, que me da igual. Simplemente ya es jugar un poco con nuestro Mobify y enrear hasta que nos salga, ¿vale? Siempre tenéis muchas páginas de ayuda, yo dejaré siempre enlace, pero es muy sencillo. Lo importante es que funcione el dispositivo. Si funciona el dispositivo y somos capaces de que todo vaya bien físicamente, lo configuramos como nos dé la gana. Que mañana nos aburrimos de cómo lo hemos puesto, pues lo modificamos y le ponemos que ahora ese botón que antes encendía, bajaba el tren de aterrizaje, pues ahora nos necesita las luces de navegación, ¿vale? Y nada más, yo creo que con esto de momento para este capítulo está bastante bien, que es lo que me pedís vosotros. Rápidamente, ¿cómo puedo utilizar un encoder para que modifique esto? Porque algunos ya queréis empezar a enrear. Pues ya está, ya lo tenéis. Encoder con display. Hemos hecho varias formas ahí, varias combinaciones. Y veis que es sencillísimo. Cualquier duda, si queréis, me escribís y yo intento solucionarla, como siempre intento, contestaros a tiempo. Y nada más. No sé si nos volveremos a ver antes de Navidades, pues si no nos vemos, pues feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que os traigo muchas cosas a los Reyes, sobre todo display, encoder y muchos cables, y nada más, niños, que lo paséis bien, cuidaros mucho, y nos vemos en el próximo. Gracias, adiós.